Bienvenidos sean a este breve video tutorial en el cual trabajaremos con el programa Adobe Premiere en su versión CS6. Vamos a realizar un video hecho con fotos pertenecientes a un fotoreportaje al cual vamos a agregar una entrada y audio. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un nuevo proyecto. Esta es la pantalla inicial que nos da el programa. En mi caso, llamaré a mi proyecto video reportaje y lo voy a guardar con las especificaciones que me da en el formato de captura DB. Esto es muy importante. Lo voy a guardar en una ubicación conocida. Para esto yo he creado ya una carpeta en la cual voy a dejar tanto mi sesión como el resto de los materiales que realice. Selecciono esta carpeta, le doy OK y posteriormente me va a aparecer una ventana de diálogo para crear una nueva secuencia. A esta secuencia la llamaré igual, video reportaje, y deberé ser muy preciso en ver que esté el formato adecuado, que es en el caso de México, el DBNTSC. Lo voy a pedir en widescreen a 48 kHz con las especificaciones que vienen por default. Le damos OK y nos va a aparecer la interfase clásica de este programa de Adobe Premiere. En esta interfase yo puedo ver claramente mi prevista, en donde aparece el área de seguridad, donde aparecen también los paneles de controles de la fuente de audio y el panel de mi proyecto, en donde voy a buscar todos mis archivos y de donde los voy a jalar. En este caso, y por supuesto la línea de tiempo, que es en donde vamos a estar trabajando. En este caso voy a tener que hacer una importación de imágenes y audios que voy a utilizar para este trabajo. Voy a irme a la opción File en mi barra de menús y voy a importar. Voy a buscar en la ubicación adecuada de mi equipo el lugar en el que aparece y está en el escritorio, en la carpeta de videos, en fotoreportaje. Voy a bajar tanto los audios como las imágenes y un video que tengo preparados. Así que vamos a tomar todos, a excepción de este. Ya están los audios. Ahora vamos a tomar las imágenes. Tengo 24 imágenes que forman parte de este fotoreportaje y todas las voy a incluir en un momento. Y una vez que han sido importadas, voy a importar por último un video que voy a utilizar como entrada. Y como pueden ver, todos los archivos que yo he importado, tanto de audio como de video o imagen, aparecen en el panel de proyecto. Mi fotoreportaje va en función de un audio previo que yo tengo grabado. Voy a llevarlo al área de audio, a una pista de audio. Como pudieron ver, simplemente se jala y se suelta en el lugar. Y voy a ver que el audio dura aproximadamente 3 minutos, un poco menos. Para tal efecto, voy a seleccionar las imágenes que tengo a la mano. Voy a tomar la primera. Me voy a la última, apretando la tecla Shift. Las puedo llevar todas. Y seleccionándolas completas, puedo moverlas como bloque. Evidentemente, el área que ocupan es menor, gráficamente se puede ver, a la del audio. Tendría que ser similar. Así que lo primero que tengo que hacer es llevarlo a una duración similar. Para eso voy a ocupar la herramienta que aparece en el menú Clip de duración. El atajo es Control R.
Y voy a cambiar la duración. La que tengo aquí por default es de 4 segundos con 29 décimas. Vamos a ponerlo en 6 segundos. La duración total de cada uno de los clips dependerá, evidentemente, del tamaño que tengo en el audio. Aquí ya he hecho el cambio para todos. ¿Qué es lo que aparece en este audio y en este video? Para verificarlo, vamos a ocupar, esta es nuestra aguja de reproducción. Vamos a ver qué es lo que aparece tanto en el audio como en el video. Nuestra razón de Y ser. vamos a ver cómo La editar. CFE es la empresa que Como se pueden encarga ver de generar, en la prevista, distribuir, las imágenes distribuir que y tengo comercializar a nivel son eléctrico más como un grandes organismo que el público proyecto que acabo de centralizado crear. con Por lo personalidad tanto, tengo que jurídica y hacer que patrimonio propio. empalmen. Vamos a dejarlas de esa forma, seleccionando todas nuestras imágenes. Nos vamos a ir a la opción clip en la barra de menús y vamos a verificar en la opción video, opciones de video, que nos escale cada una de las imágenes al tamaño del frame, es decir, al tamaño de la pantalla. Como Nuestro podemos ver, compromiso es ofrecer servicios de excelencia, garantizando un las alto nivel imágenes de calidad y automáticamente así se poder estar han al nivel de las escalado mejores y empresas tienen eléctricas del mundo. el tamaño adecuado. Podemos hacerlo porque conocemos las necesidades. Bien, el siguiente paso consistirá en dar movimiento a cada uno de los clips. Seleccionamos en nuestra línea de tiempo un clip, el que queramos, el primero en este caso. Cuando yo le doy un doble clic, me va a aparecer en mi panel de fuente una miniatura de la imagen que estoy utilizando. Y si me voy a la pestaña de control de efectos, me aparecerá una serie de menús que tienen que ver con el movimiento, la opacidad y el tiempo de mi clip. En este caso, voy a hacer una edición con el movimiento. Voy a abrir mi panel, voy a hacer grande esta parte. Y primero tenemos que entender bien cuál es la lógica de este movimiento. Tenemos que partir de un punto en donde no hay movimiento. En este caso lo buscamos. Me posiciono con las teclas de navegación y me ubico en el frame 1 de mi primer clip. En este frame tengo una posición y una escala determinadas. Lo que quiero hacer es que haya un movimiento de aquí hasta el final de ese clip. Y lo voy a repetir en cada uno de los casos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Partir de un punto cero, que es el frame 1, y mover la posición. Para moverla, voy a partir de un keyframe creado en la posición y en la escala. Estos se crean dando un clic en los relojitos y me va a aparecer un rombo, una figura de rombo en ambos casos. Este será mi punto cero. Pensemos que voy a hacer un movimiento desde acá. Le doy doble clic a mi ventana de programa en donde estaba prevista. Desde un tamaño mayor, un poco más pequeño, al momento de llegar a mi clip final. Este es el clip final. Aquí voy a crear nuevos keyframes. ¿Cómo los creo? Ya están las opciones de los rombitos. Simplemente tengo que llenarlos. Aquí ya he creado una posición distinta. Lo que voy a hacer es crear un movimiento y el programa por sí solo va a hacer una animación. Vamos a ver qué es lo que quedó. La CFE es la empresa que se Como encarga pueden de ver, es un generar, movimiento muy transmitir, armónico, distribuir muy y simple, comercializar la energía pero eléctrica que se como tendrá que un repetir organismo en cada público uno de descentralizado los con casos. personas. De tal forma se realiza la misma acción hasta que terminemos de ver cada uno de los cuadros. En este caso, yo ya estoy en la última. Este video está convenientemente editado. Ya estoy en la última imagen, solamente para repasar.
Vamos a la pestaña de controles de efectos. Voy a crear un keyframe dando clic a los relojes. En mi frame 1 voy a ir al último frame de mi imagen, que es este. Voy a crear nuevos keyframes solamente accionando el rombo, y voy a hacer un movimiento de tal forma que cuando pueda nuestra dar una razón de ser. Visualización. La CFE es la empresa que se encarga de generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía. Pueda ver eléctrica en mi video el movimiento de cada una de las con imágenes. Personalidad jurídica y patrimonio propio. Bueno, ya teniendo esos movimientos, solamente me resta poner una introducción, para la cual voy a usar este primer video. Este video que a continuación voy a usar en la introducción lo he bajado de una página electrónica en donde se pueden obtener videos simples. Esta página se llama movietools.info, así que pueden acceder a ella. Apunto aquí mismo la dirección. Pueden acceder a ella y cuando puedan hacer sus propios videos, sus propias plantillas, pues también súbalas, porque este tipo de páginas vive de ello. Bueno, el siguiente paso es crear una introducción. Bueno, haciendo clic en el menú título, vamos a buscar la opción de nuevo título y vamos a pedir el título por default, el que se da por default como título móvil, inmóvil, perdón. En este caso le voy a poner por nombre título. Y me va a aparecer inmediatamente después una ventana en la cual voy a poder editar texto que me va a servir como supertítulo, en este caso título de entrada. Y para ello voy a usar una de las ventajas de este programa es que tiene una gran cantidad de plantillas de texto. Yo voy a utilizar esta opción, que es Garamond Pro en Italic, y trae un pequeño efecto. Y le voy a poner como nombre a mi video: conéctate a la CFE. Productividad para mover a México. Y mi video, en este caso mi título, ha aparecido como un nuevo elemento de mi proyecto. Lo voy a subir y lo voy a dejar en la pista de video 2. Esto es importante porque será el clip que va acompañando a la entrada. En este caso vamos a visualizarlo. Nuestra razón de ser. La CFE es la empresa que se encarga. Bueno, una vez que ha quedado listo el título de entrada, me hará falta hacer que cada uno de los de los clips se conecte por medio de una transición. Hay una manera rápida de hacer esa transición y consiste en tomar cada uno de los clips, ir a la opción clip, no es verdad, en secuencia, y aplicar una transición de video. En este caso puedo aplicar una específica o puedo aplicar la que me da el programa por default. Voy a aplicar esa que me da por default, que es una un fade in, una disolvencia sencilla, que más o menos queda de esta forma. La razón de ser. La CFE es la empresa que se encarga de generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica.
como un organismo público descentralizado con personalidad. Aquí se puede ver cuál es la forma en la que queda. Nos falta poner títulos de salida. Y para lograrlo, simplemente tenemos que dar clic en el menú título. De ahí nos vamos a nuevo título. Y en este caso, nos vamos a ir a los títulos rodantes. Son ese credit roll. Vamos a ponerle un nombre. Créditos finales. Y vamos a escribir en esos títulos, de preferencia con la letra que ya habíamos utilizado. En mi caso fue esta, la Garamond. En este caso, voy a escribir mi nombre y algunos otros elementos separados por enters. Aquí estoy tecleando. Voy a poner mi nombre, el grupo al que pertenezco, mi escuela, y el crédito de lugar y año, México 2014. Todo esto lo voy a centrar y en este caso lo voy a poner por aquí y lo voy a buscar en mis créditos. Es este, lo voy a poner al final y veremos que todo está en su lugar. Y así es como funciona este crédito. Vamos a hacer una última acción. En este caso tiene que ver con el título inicial. Voy a darle un doble clic para poder trabajarlo desde el panel de control de efectos. Y voy a mover su opacidad. El título transcurre en un tiempo determinado. En este caso son aproximadamente 10 segundos. A partir del segundo 5, más o menos, voy a crear un keyframe en la opacidad para llevarlo hasta el final, el punto en el que desaparece ese título, crear un nuevo keyframe y voy a pasar de la opacidad del 100% a 0. De tal forma que se desvanezca. Esto es lo que estoy haciendo. Nuestra razón de ser. La CFE es la empresa. Muy bien. El audio empieza un poco desfasado. Vamos a ponerlo en línea con la primera de nuestras imágenes. Y solo me falta insertar un audio que metí desde el principio y que se llama fondo para darle una musicalización a mi trabajo. Como pueden ver, yo previamente medí el tiempo que me iba a llevar y este fondo es más extenso que todo el trabajo en conjunto. Tengo ya el fondo, pero se de alguna manera interfiere con mi narración, con el locutor. Entonces, lo que voy a hacer, esto se puede hacer mucho de una manera mucho más fácil en Audition, pero en este programa también se puede cambiar el volumen. Lo que vamos a hacer es posicionarnos en el track e irnos al panel de control de efectos. Ahí voy a buscar el que se llama volumen y en nivel vamos a crear nuevamente keyframes, como lo hemos estado haciendo. En este keyframe que voy a crear, aquí lo tengo, el nivel, estoy en este nivel de 0 decibeles, tendríamos que llevarlo a un nuevo nivel. Vamos a ver que sea más bajo.
Aquí pueden ver con esta línea cómo va bajando el nivel del volumen. Nuestra razón de ser. La CFE es la empresa que se encarga de generar. Aquí ya ha quedado solamente como un fondo. Incluso puede bajar todavía un poco más. Me voy al keyframe de inicio, que es este. Y después me voy a ir hasta el final de mi video. De calidad. Logrando estar a la altura de las mejores empresas eléctricas del mundo. Para que a esta altura, con un nuevo keyframe, que voy a observar por aquí, voy a subir los decibeles. CFE ha logrado ser una empresa con las más altas estándares de calidad, logrando estar a la altura de las mejores empresas eléctricas del mundo. Y así es más o menos como queda el video. Nuestra razón de ser. La CFE es la empresa. Lo único que me resta por hacer es hacer el render de este video. Es muy importante para este proceso tener mi línea completa. Esta línea gris que aparece en la parte de arriba señala la duración total de la secuencia. Debe estar completamente marcada y llegar hasta el último punto. Lo que tengo que hacer aquí es ir a archivo, al menú archivo, y vamos a darle la opción de exportar medio o media, en este caso, y vamos a buscar un formato. Este programa tiene la particularidad de trabajar bien con los programas nativos de las máquinas con las que estén trabajando, así que les recomiendo que si lo están haciendo en Windows, lo guarden como Windows Media, o si lo están haciendo en Mac, como QuickTime. De esta manera van a generar archivos no tan pesados. Vamos a darle aquí un clic solamente para ver que esté en el lugar adecuado. No es en experimento, sino en video reportaje. Y aquí le voy a dar guardar. Y finalmente exportar. Bueno, esta es la forma de hacer un video sencillo. En el caso de que ustedes no tengan voz en off, sino solamente supertítulos, pues los supertítulos ya vieron cómo se hacen. Se tienen que incluir en el lugar indicado y con eso estará listo. Así que espero que el tutorial les sea de utilidad y nos vemos en la próxima.